Sin duda ninguna que aquel 5 de mayo de 1862 fue una página importantísima y de victoria para México. Pero también marcó un parteaguas en contra del imperialismo vigente en aquellos años. Ese imperialismo que los países poderosos se han empeñado en practicar y tratar de sojuzgar a las naciones más débiles. En aquel año, gracias a la memorable batalla del 5 de mayo de 1862, México, nuestro querido México, sentó un precedente que, por muy poderoso que sea un país, siempre encontrará una resistencia que en un momento dado hará caer ese poderío, ese imperio que, como el de Napoleón III, se vio subyugado por la fuerza, por el patriotismo de los mexicanos.